Siempre cuando Dios hizo un milagro, yo lo vomité mi hígado, yo lo saqué mi hígado. Este hígado que tengo es un hígado que viene de lo alto. Este hígado que tengo es un hígado espiritual que llevo 5 años conmigo y me duele. No, no. Más quiero. Hay poder con Cristo para los valientes. Mire, aquí hay muchos valientes que están presentes. Yo soy testigo del poder de Dios, hermano. Hay valientes que dicen, oh, hermano, tengo mi cargo en la iglesia, hermano. ¡Ay, valiente! Yo, hermano, soy catequista, soy ministro. Yo, hermano, estoy en los crecimientos, hermano. Yo, mi retiro, vida en el Espíritu. Ahorita soy maestro de retiro, hermano. Ahorita estoy lectora, hermano. Ahorita canto en mi comunidad, hermano. Pero hay algunos cobardes aquí. Yo me asusto. ¡Ay, o no! Es que yo no quiero. Dios, hermano. Josué, capítulo 7. Dice que cuando llegó el momento, cuando llegaron en la tierra prometida, había un muro grande. Que había un muro que se llamaba Jericó. Y dijeron, ay Dios, este muro es grandísimo. ¡Ay, yo! ¿Será que vamos a vencer? ¿Y cómo vamos a entrar adentro de Canaán? ¿Cómo vamos a entrar a la tierra prometida? Y dice que Josué dijo, no tengan miedo. ¿Qué dijo Josué? No tengan miedo. Oremos. Y empezó a orar. Y viene la voz del Señor. ¡Josué! ¿Qué pasó, Señor? Aquí estoy, tu siervo, escucha. Tienen que dar 7 vueltas detrás del muro. ¿Cuántas vueltas? ¿Y sabía usted cuántos kilómetros detrás del muro? Era chiquito. ¿Sabía usted, hermano Anselmo, cuántos kilómetros? ¿Ah? Eso no es fácil. 7 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? Y hay que dar 7 vueltas detrás del muro. ¡Ay, hermano! Si el Señor dijera en este momento, van a ir caminando hasta la ciudad capital. ¿Será que todos se animan? Ay, es que mi cochito, es que mi gallina, es que mi marido, es que mi